debería. Buenas tardes nuevamente. Estamos en Azotea Electoral, en Revista Factum. Les pedimos disculpas por la interrupción. Fue un problema técnico, pero ya estamos de nuevo conversando con Roberto Turcios. Ya habíamos hecho el preámbulo para la primera pregunta, pero voy a repetirla para que se entienda el hilo de la conversación, Roberto. ¿Hay alguna manera en que la elección de este domingo pueda entenderse como algo que ayude a atender los problemas, las crisis múltiples que atraviesa este país, o esta elección en realidad solo debería suponer para nosotros una posibilidad más de resignarnos a que estos problemas seguirán sin posibilidad de atenderse solo por el hecho del ejercicio de ir a las urnas a depositar nuestro voto? Yo creo que tienen una importancia mucho más allá de lo normal, en el siguiente sentido. Tenemos factores críticos en nuestra vida y hay dinámicas, factores que están evolucionando hacia la exigencia del cambio. Junto a esto, las elecciones van a ser factores que empujarán hacia la transformación de la situación nacional junto con los resultados de las elecciones del siguiente año. A la par de los factores críticos, tenemos un régimen constitucional que es una gran novedad política en la historia salvadoreña. Nunca habíamos tenido control constitucional de los actos públicos, nunca habíamos tenido independencia de órganos de gobierno, acceso a la información pública, la regularidad de la competencia electoral, cómo se ha configurado en la actualidad. Todo esto señala una situación nueva, probablemente agudizada por la presencia de factores que indican que hay una modificación en el panorama de los dos partidos. ¿Estás sugiriendo, Roberto, que no necesariamente debe cundir el pesimismo, o que podría haber algunas razones para tener un poco de optimismo? Cuando vos hablas, por ejemplo, de factores que empujan hacia, o factores que tienen que ver con la exigencia de cambio en este país, pero no había ya exigencia de cambio en este país desde hace años y desde hace varias elecciones. De hecho, la elección de 2009 posiblemente tenga que ver con eso. Digo, la elección del FMLN para la presidencia de la República. Pero quiero situarlo justo con lo que tú decís. De esa elección a hoy no tenemos ni siquiera una década. O sea, no tenemos ni siquiera una década de que se haya operado la alternancia. Y del momento en que se operó la alternancia al fin de la guerra, apenas teníamos década y media. Es decir, El Salvador es un país en el que ocurren fenómenos extraordinarios de gran magnitud que no se presentan muy fácilmente en América Latina, más bien no se presentan en América Latina. El Salvador es un país con un dinamismo extraordinario, producto de la guerra, del final de la guerra y de esa transición. Entonces, probablemente esa etapa está llegando a su fin. Y lo que estamos viviendo es el momento de la renovación junto con a los aspectos que tienden al statu quo. Roberto, pero a ver, dos cosas. Vos hablás de un dinamismo extraordinario en este El Salvador. Y también decís que hay una novedad, posiblemente
precedentes sin precedentes. Este régimen que tenemos en el que, y enumeraste, control constitucional. Sí, hay una ley de acceso a la información pública, hay una institución garante que han incidido de forma importante en el control ciudadano, digamos. Pero a pesar de estas dos cosas que mencionás, que creo que ahí están y la gente las palpa, el país o la vida de la gente en general como que no ha mejorado, sino que al contrario. Esta enumeración de crisis en algunas de las más importantes áreas de vida del país retrata aún El Salvador posiblemente peor que hace 9 años, por ejemplo. Yo creo que aún coincidiendo en el punto básico que tú mencionas, aún en ese panorama hay que establecer matices. Para los 1.3 niños y niñas de la educación primaria y para sus padres, no tener problema con la vestimenta, los zapatos y los útiles escolares. 1.3 millones, ¿verdad? 1.3 millones, sí. Señala un cambio significativo. Para las familias que hoy tienen acceso a los equipos comunitarios de salud y que antes pagaban en los hospitales públicos, hay un cambio enorme. Claro, esto naturalmente es todavía menor respecto a la magnitud de la problemática como la inseguridad. Eso iba a decirte, que pareciera que estás poniendo en el mismo nivel de relevancia, de importancia, el hecho de que hoy los padres de o la familia de 1.3 millones de niños de primaria no tengan que gastar en vestimenta para ir a clases. Y lo pones a la par del problema de homicidios que tenemos. Pero ojo, ojo, el problema de homicidios que está, a mi juicio, lindando una configuración de guerra. Y es interesante señalar, a pesar de las voces que plantean una dimensión muy dramática de la guerra, no ven, perdón, de las elecciones, no ven este tipo de guerra vinculado a las elecciones. Y a mí me llama mucho la atención. Hoy que venía, un anuncio decía que debemos asistir el domingo a salvar a la patria. Y lo está diciendo sin hacer la menor alusión a la inseguridad. Roberto, pero ¿y no será que la gente en realidad, precisamente porque no cree, por lo que ha visto en los últimos años, que la respuesta al problema de inseguridad está en quiénes van a ser tus gobernantes a partir de mayo de este año y a partir de 2019, no vincula una cosa con la otra? Es decir, ¿por qué dicen, si al final, lejos de eso, lo que hemos visto es que los dos principales partidos se han sentado a dialogar y posiblemente a negociar con las pandillas? Y todos están de acuerdo con las medidas extraordinarias, sí. y todos están de acuerdo con llamarlas y sentenciarlos como terroristas. Sí. Vaya, pero lo que trato de decir es que tenemos algunos aspectos de novedad evidente. Es clarísimo que el país no podrá encarar su crisis fiscal si al mismo tiempo no encuentra una salida para la guerra pandilla. Ese es mi punto. Los asuntos críticos están llegando a tal dimensión que ya requieren un tipo de atención diferente a una declaratoria de terrorismo. Pero, ¿y esa atención diferente se encontrará en los próximos gobernantes? Sí, en parte, pero en los próximos equilibrios políticos. ¿Qué razones tenés para creer que eso ocurrirá tomando en cuenta lo que hemos observado en campaña? Pena de muerte, se ha criticado, los dos partidos que protagonizaron conversaciones con las pandillas han acusado a sus contrincantes de haber hecho eso mismo, que ellos hicieron. Sí, y es muy buen punto lo que tú decís. En la campaña lo que se sitúa en un primer plano es la pena de muerte, ¿no? Como una propuesta para esa problemática. Pero de igual manera podríamos pensar, tampoco dicen nada sobre el de balance fiscal,
No. Entonces, o sea, los asuntos... Si hablan, por ejemplo, del problema del del peligro del matrimonio entre personas sí. del mismo sexo. Es decir, que está justamente... Que no sé si es una de las crisis del país. Ahí quería llegar. Estamos con un problema de estrategas de campaña electoral muy, muy electoralistas. Y les está importando muy poco. Claro, a los estrategas no tendría por qué importarles. A ellos les importa el cheque, ¿no? Después de la campaña. Sí. Pero a los líderes, a las mujeres y hombres de liderazgo político, sí debería importarles. Que tienen... ¿Por qué, Roberto? Porque quiero entender eso. Porque al parecer ahora, que ya están en cargos públicos, no les ha importado demasiado. Bueno, y probablemente no les seguiría importando si no estuviéramos... en la necesidad de un tipo de acuerdo fiscal. No podría importarle si, como está ocurriendo, Estados Unidos comienza a decir, a mi modo desproporcionadamente, pero comienza a decir, necesito más respuesta de los tres países del norte de Centroamérica respecto a las problemáticas generales de migración y de guerra. O sea, creo que tenemos... Además, hay un punto que muestra la vulnerabilidad de estos liderazgos. Ambos partidos grandes han vivido adentro las luchas por la renovación interna. Y en los dos casos, no sé si para bien o para mal, porque cada caso amerita un análisis propio. Déjame complementar lo que estás diciendo. Te quedaste en esos suspensivos y en los dos casos... han salido perdiendo los promotores de la renovación. Y por eso dije yo, cada caso amerita un análisis, porque ahí habría que ver como que hay inexperiencia en estos liderazgos de renovación. Es decir, si yo intento la renovación adentro de un partido que tiene un liderazgo fuerte establecido, quiere decir que yo allí no voy a salir con... O sea, es una lucha de gigantes y que tenés que prepararte entonces como gigante. Pero si yo no aguanto eso, desde el inicio digo, mejor lo busco por otro lado. Va, esta es una señal, a mi juicio, que estamos ya entrando. Estamos en la frontera de una etapa diferente a la posguerra. Antes de dos años, en 2009, los dones y las doñas de la política resolvieron la creación... la integración de la sala de lo constitucional entre ellos, sin ninguna necesidad de federación de abogados ni nada por el estilo, entre ellos, resolvieron el problema. O sea, esa modalidad de gobernabilidad hoy ya no puede ocurrir. Hoy necesitan acudir a otros factores, una modalidad que fue exitosa en un tiempo. Y que hoy necesitamos otros modos de gobernabilidad exitosos. Ese es mi punto de... Ok, Roberto, una de las razones que vos has expuesto aquí como factores que podrían hacerte a vos una persona relativamente optimista, o por lo menos una persona que no necesariamente esté convencida de que estamos listos para el día del juicio final, es que hay... una sala de lo constitucional que se ha convertido en una institución muy activa para controlar a los otros poderes del Estado. Un órgano ejecutivo que no cometió desacato de ninguna resolución de la sala. Efectivamente, pero mi punto es este, esta sala está terminando su mandato. Claro. Y hemos visto al FMLN como en dos ocasiones consecutivas puso a alguien que esperaba que le hiciera los mandados en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de lo Constitucional. Y hay que recordar que Arena lo intentó también poco antes de la elección de 2009, cuando temía que el FMLN ganara la presidencia de la República por primera vez. Hubo algunas personas del partido Arena que también plantearon esta posibilidad. ¿Y si, por qué no nos tomamos la Corte Suprema de Justicia por si gana el FMLN? Claro. Y la importancia de situar históricamente estos fenómenos. Yo me pregunto qué habría ocurrido con la privatización de la banca con control constitucional. Sí. Una de las dos cosas no habría existido. O no habría existido la privatización de la banca, o no habría existido el control constitucional. Uh-huh. Hoy tenemos el control constitucional.
y el órgano ejecutivo de los dos gobiernos de la alternancia le ha gritado, le ha dicho cosas a la sala, pero no desacató ninguna de sus resoluciones. A mi juicio, ¿podemos tener reversas coyunturales en este punto? Pueda que sí, pero no creo que haya reversiones. Así que pasemos a una... Sí, un viraje de 180 grados. Que el Ejecutivo le diga, haga esto, sala, como ocurría antes. Sí, o sea, eso vos lo das por superado ya. Por superado el asunto estructural, histórico estructural, pero quiero decir, yo no descarto que puedan haber regresiones coyunturales, ¿no? Pero en términos... de globales de la institucionalidad del país, yo veo que tenemos una institucionalidad a la que podemos calificar como un régimen constitucional y democrático. Roberto, por favor, danos argumentos o conocimiento para poder debatir los ciudadanos sobre esto que nos está ocurriendo, sobre esta elección y el resultado de esta elección y la elección de 2019. En medio de esta crisis, en tantos ámbitos de la vida del país, ¿cuántos momentos comparables a esto que vos también llamás encrucijada, ha vivido El Salvador en estos casi 200 años de edad que tiene? No encuentro ninguno. Comparable, digo, en cuanto a gravedad de... Pero es que ahí yo creo que la gravedad está puesta en otros aspectos. Ajá. Y que desgraciadamente, este es una de mis, de las cosas que constato, desgraciadamente tenemos que esperar un año, más de un año, para que la nueva configuración política obligue a entrar al tratamiento de los problemas. Esa configuración peculiar, antes, en las coyunturas previas al estado de posguerra, la manera habitual era que algunos grupos políticos intelectuales o políticos o empresariales acudían a los cuarteles para buscar el viraje a partir del golpe de Estado. Hoy los cuarteles hacen manifestaciones que creo que son insostenibles en las actuales circunstancias. Me estoy refiriendo en concreto a la salida en bloque de los jefes de la Fuerza Armada, que me parece de las muestras de regresión. Sí. Insostenible. O sea, creo que ninguno de los dos partidos, pasada esta larga coyuntura de un año, ni la ciudadanía, ni tú, ni yo, ni los compañeros que están acá, estaríamos satisfechos con aceptar como una cotidianidad institucional ese tipo de postura. Roberto, cuando vos observás al ministro de Defensa acuerpado por decenas de militares de alto rango, salir a decir, y estamos dispuestos a defender con nuestra vida, los militares, los archivos de la Fuerza Armada, sí, porque no puede ser que cualquiera venga aquí a querer revisarlos. ¿Esto vos lo tomás como una amenaza al poder civil? Como una desproporción ante el poder civil. Pero si el comandante general de la Fuerza Armada es el presidente de la República, ¿dónde está el comandante general de la Fuerza Armada sosteniendo las riendas de los militares? Para mí este es el ejemplo de las regresiones coyunturales, que en términos históricos estructurales no resisten, no tienen capacidad de generar apoyos, de consolidarse. Ocurren en un periodo electoral en que nadie quiere tocar nada que pueda mover el tablero. Ya. Esa es la situación en la que se produce este tipo de... Roberto, ¿vos irás a votar este domingo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque considero que debo participar en un evento que representa la formación del cuadro político institucional. Así como, cito un aspecto con el cual algunas corrientes de abogados andan entusiasmados, como elegidos para elegir a los magistrados de la Corte Suprema, yo digo
y por qué no la Asociación de Filósofos podría participar en la elección de magistrados? Bueno, la Constitución determinó que fuera ese gremio, a mi juicio, de manera desproporcionada, el que puede participar en la elección de magistrados. No dijo que los filósofos o los politólogos o los periodistas pueden participar ahí. La Constitución también dice, somos nosotros, las mujeres y los hombres mayores de tal edad, los que vamos a participar en la designación de los representantes. Entonces, a mí me parece importante hacerlo, igual respeto al que no quiera hacerlo. Okay. ¿Para qué irás a votar? Ya lo dije. No, te acabo de preguntar por qué. Es como la motivación. El para qué es incidir en la configuración del mapa de representación política institucional. Para mí es igual aquel que te dice, guarda ese centavo, porque si no, no vas a poder llegar al millón, te va a faltar un centavo. Sin ese centavo no llegas al millón. Bueno, sin mi voto no se va a configurar la mayoría que yo quiero. Y cuando decís, Roberto, que vos irás a votar, estás adelantándonos que emitirás voto válido, no voto nulo. Claro, así es. ¿Y qué pensás de aquellos que se han expresado ya en redes sociales, en medios de comunicación, en favor del voto nulo? Me parece muy bien. Yo es que ahí pero, si yo no le me encuentro... Me parece muy bien, pero... Sí, vaya, mira, España ha vivido situaciones muy difíciles por la emergencia de nuevas organizaciones políticas. Sí. En un proceso democrático es habitual que se den posiciones de esta naturaleza y la democracia no tendría por qué erizarse tanto porque ocurran. Ajá. Simplemente confiar en que los principios de la democracia solo son dos. La mayoría priva sobre la minoría. ¿Y el otro? La minoría tiene derecho a la disidencia disidencia pacífica ante la mayoría. La minoría tiene derecho a aspirar a ser mayoría. Entonces, yo quiero estar en las luchas por las mayorías. Y eso solo se logra de manera activa. Así como antes de la institucionalización de la democracia, eran otras las maneras que privaban, y había gente dispuesta a participar en esas maneras, hoy tenemos unas formas. Y creo que hay que practicarlas para buscar la configuración de mayoría, pero sin hacer apocalipsis porque yo quede en minoría. Si yo quedo en minoría, debo aspirar a que respeten mi derecho a buscar ser mayoría. Para mí, fíjate qué punto más complejo el de nuestra democracia, que algo tan básico y elemental es como... Esto que he dicho es como la primera comunión de la democracia, pues... en España tenés ahorita que le acuerdas. Es una bonita manera de decirlo. Roberto, bebí agua porque me preocupa tu tranquilidad ante lo que nos pasa. Y también me... Quisiera a veces persuadirte de ser un poco menos optimista. Lo que pasa que en esta azotea, que es una excelente iniciativa, tiende a facilitar el diálogo y tu forma de conducirlo tiende a facilitarlo. Roberto, tenemos un par de comentarios desde Facebook que me gustaría leer. Ya tomé agua, voy a tomar agua yo también. Sí, ¿te preocupa mi pesimismo quizás? No, para estar en sintonía. Ok, a ver, Luis Andrés dice, las elecciones son el medio o la herramienta que la política utiliza para lograr aprovecharse y beneficiarse del esfuerzo colectivo de la sociedad. El que encaja en ella sabe de lo que hablo. Dice eso. No sé si eso te merece algún comentario o pasamos a la siguiente. No, sí, me parece que así es, pero lo tenemos que vivir de manera inclusiva. Es decir, yo no tengo que vivir la política que hacen otros. Yo soy un ser indefenso o un corderito muy puro que estoy aparte de todas. No, yo soy sociedad. Y nuestra sociedad salvadoreña está llena de miserias y de miserables, pero está llena de virtudes y de virtuosos. Pues tenemos que acostumbrarnos a que la historia
que los hechos políticos no son de bronce, sino que son igualita a nuestra piel, así aguadita y con tejidos duros y huesos. Y me sigue preocupando que me termines inspirando en esta tu, no, tu línea. Y yo sí. Estoy preocupando. A ver, hay otro, un comentario de David Flores. A la pregunta, la respuesta es que el historiador escribirá... vamos a ver si lo entiendo. A la pregunta que tú planteaste al inicio. Sí, sí. Ajá. A la pregunta, la respuesta es que el historiador escribirá la visión del país que él tenga, dependiendo de su pensamiento partidario, tal como ha sucedido respecto de los próceres de la independencia. Ahí le quiero hacer una corrección. Un personaje muy célebre en la historia salvadoreña que dijo casi esa frase fue un dictador. Comenzó diciendo su discurso: yo no creo en la historia porque la escriben los hombres. Ajá. Es una aberración completa. La historia es una ciencia social que tiene unas disciplinas, unas técnicas para llegar a conclusiones. Entonces, la historia como ciencia social tiene una metodología que tiende a desembarazarla de las subjetividades. Ahora, otra cosa es cómo vemos en la actualidad los... Pues allí sí estamos llenos de la pasión y de las subjetividades propias del momento, ¿verdad? Sí, en este momento haremos una pausa. Vamos a aprovechar para mostrarles un video que puede ser de utilidad para la actividad de este domingo. Es un video sobre el rol y el funcionamiento de las juntas receptoras de votos. Ya regresamos en Azotea Electoral. ¿Fuiste seleccionado para estar en una junta receptora de votos? Acá te explicamos qué son estos organismos electorales y qué funciones te van a corresponder el próximo 4 de marzo. La Junta Receptora de Votos, o JRV, es la representación local del Tribunal Supremo Electoral en el día de la elección. Cada JRV es la autoridad que se encarga de facilitar el derecho al voto de la población. También tiene la tarea de contar los votos al final de la jornada electoral, redactar el acta de escrutinio y enviarla al tribunal para que, junto con las otras actas de las demás JRV, se haga el conteo final. La JRV está conformada por 5 miembros, aunque en casos excepcionales puede funcionar con un mínimo de 3 personas. Si has resultado seleccionado, podés ocupar cualquiera de los 5 cargos que conforman una JRV. El presidente de la JRV se sienta en un extremo de la mesa. Él tiene la función de verificar el DUI del votante y que la persona no tenga ninguna marca de tinta que indique que ya votó. El presidente sella en el padrón de búsqueda el lema "se presentó a votar" al lado del nombre del votante. El secretario se encarga de sellar las 2 papeletas de votación, de alcaldes y diputados. Retira las esquinas desprendibles de las papeletas y se las entrega al votante con un crayón. El primer vocal busca al votante en el padrón de firmas, se cerciora de que el ciudadano devuelva el crayón y verifica que el elector firme o estampe su huella en el padrón de firmas. El segundo vocal se encarga de que el elector coloque su dedo en el frasco de tinta indeleble, le regresa el DUI y registra la afluencia y el sexo de los votantes que llegan a sufragar. Por último, el tercer vocal vela porque el flujo de votantes no se interrumpa, que los anaqueles se utilicen adecuadamente y tiene el deber de garantizar un trato preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con bebés en brazos. Si fuiste seleccionado, debes recordar lo siguiente: tenés que asistir a las capacitaciones que hará el Tribunal Supremo Electoral. El día de la elección, debes presentarte al centro de votación a las 5 de la mañana. Por tu colaboración, el TSE te pagará $25. Te darán $10 antes del domingo de elección y $15 después de las votaciones. Debes recordar que si no tenés justificación legal para no participar como miembro de JRV, te puede costar una multa económica y restricciones dentro del país. Recordá que si no vivís en el país, si tenés planeado un viaje para esa fecha, si no podés leer ni escribir, tenés más de 60 años, o si padeces una enfermedad que te incapacite o te enfermas, debes comprobarlo al TSE para que no te multen. Por cualquier duda,
Podés llamar al 2209-4040 o podés escribirle al tribunal en sus redes sociales en Facebook y Twitter. ¿A qué hora termina? Bienvenidos de nuevo a Azotea Electoral de Revista Factum. Estamos conversando con el historiador Roberto Turcios. Roberto, ya mencionaba antes el ingrediente de un Tribunal Supremo Electoral con una imagen o con un nivel de credibilidad posiblemente muy deteriorado, según lo que muestran las últimas encuestas, particularmente la del UDOP, de la UCA. Sí. Este parecía un asunto ya resuelto y superado por el Salvador, es decir, la credibilidad en la autoridad electoral y en la transparencia de las elecciones. ¿Cómo ha sido posible que después de un cuarto de siglo de la firma de los acuerdos de paz llegáramos a este punto, a esto que se expresa en esta encuesta? Sí, me parece muy razonable lo que tú mencionas. Solo le agrego un punto. Yo creo que las particularidades que vivimos en El Salvador son que las coyunturas son tan cortas. Cuando digo coyunturas, los momentos políticos marcados por discusiones específicas, el presupuesto, las medidas extraordinarias, son tan cortas pero tan encendidas que como que ensombrecen lo general y el pasado. Hace 4 años tuvimos que irnos a la sala de lo constitucional porque hubo un partido que no aceptó los resultados del Tribunal Electoral. Así que el Tribunal Electoral ha tendido a estar en medio de la disputa, y aún más con la presidencia del tribunal anterior, que había abandonado al partido que lo había llevado. O sea, trato de entonces sintetizar la respuesta. Es muy razonable lo que estoy diciendo. Es uno de los datos preocupantes de la actualidad. En este caso, a pesar de mis preferencias, tiendo a creer que la composición multipartidaria en el tribunal tenderá a conseguir salidas para las problemáticas que enfrenten. Pero no es primera vez que enfrentan problemáticas de ese tipo. En la elección presidencial anterior hubo que llegar hasta la sala de lo constitucional. Sí. Roberto, el sistema político salvadoreño está diseñado en la Constitución, que es una Constitución originada en la guerra, en 1983, con las necesidades de aquellos días, cuando se quería legitimar elecciones, por ejemplo, cuando trataba de definirse vacunas contra los golpes de Estado o contra formas no democráticas de llegar al ejercicio del poder. Dentro de ese sistema político también está diseñado nuestro sistema de partidos. Este desencanto que se expresa respecto de nuestros gobernantes, respecto de los partidos políticos, al final, en realidad, significa que nuestro sistema político, como está diseñado en la Constitución, es el que ya está haciendo crisis, o más bien el sistema de partidos, con todas las potestades y atribuciones que tienen por ley y por Constitución. Yo creo que son las dos cosas. Las corrientes de renovación no logran tampoco encarar esa realidad política partidista. Vaya, la Constitución vigente en la actualidad, a mi juicio, en realidad, son dos constituciones: la Constitución del 83 y la Reforma Constitucional. La Reforma Constitucional dibujó de otra manera. Cuando decís la Reforma Constitucional, ¿a qué te referís? Porque están de los acuerdos de paz y está toda esta reforma electoral desde la sala de lo constitucional. De acuerdo. No, me estoy refiriendo a la reforma de los acuerdos de paz, sí, que okay. Es casi otra constitución política. Es decir, que tenemos, dentro de esas particularidades del Salvador, que es lo que yo quiero destacar, tenemos una especie de engendro histórico institucional en algunos aspectos. Engendro es peyorativo. Por eso estaba haciendo la aclaración. En algunos aspectos con dinamismos positivos indiscutibles, y en otros aspectos con retrancas institucionales evidentes. Entonces, tenemos dos constituciones. Solo para señalarte, Saúl, sí, sí, el tipo de complicación nuestra. Esa constitución de los acuerdos de paz llegó casi por DHL, o llegaba casi por DHL. No se discutía sino en los
en los salones de la negociación. Y se enviaba a la Asamblea Legislativa para que allí tomaran los primeros acuerdos que correspondían, como son dos acuerdos. Pero en eso no se diferencia mucho de la Constitución de 1983, sí, es decir, pero, en plena guerra del país la gente no tenía... Pero lo debatieron en el Salón Legislativo. Por ejemplo, la propiedad máxima, el límite máximo de propiedad, eso fue motivo de encendidos debates en el Salón Legislativo. La reforma de los acuerdos de paz llegó de los salones de la negociación a la Asamblea Legislativa. Ok. Y te interrumpí cuando nos estabas diciendo entonces que, a diferencia de eso, hoy la de los acuerdos de paz. El de los acuerdos de paz llegó, sí, de los salones de la negociación. Ok. Llegó y se aprobó. Uh-huh. La primera aprobación. Hoy, pocos años después, tenemos sentencias constitucionales que reclaman decisiones de reforma porque no cuentan con representantes que llevaron sus casos a los electores. Sí, o sea, tenemos una diferencia enorme entre una constitución de los acuerdos de paz, vaya, aquí está, fírmenla, y los debates en torno a las reformas constitucionales de la actualidad, como deben ser, exquisitos y todo, como deben ser. Es decir, que estamos con una especie de transposición institucional que yo creo que estamos avanzando hacia su redefinición. Ok, y cuando vos quejabas que te parece que la elección de este domingo y la elección de 2019 pueden ser, sí, un peldaño hacia la atención de algunos de estos problemas que enumerábamos desde el inicio, esto lo complementás con la idea de que la Constitución de la República debería sufrir algunas reformas importantes. Yo creo que deberíamos entrar al debate constitucional. Por ejemplo, pero eso, ¿en qué área? Al debate constitucional. Vos sos historiador, Roberto. Sí. Y justamente es mi punto. Nosotros estamos en un país, solo para que veas las dimensiones, y los amigos y las amigas que nos están viendo, que vean de dónde venimos, cómo asustan de dónde venimos. El dictador no iba a elecciones. Convocaba a una constituyente, la constituyente emitía una constitución y decía, no hay reelección, el que es presidente no se puede reelegir, y un último artículo decía, por esta única vez, la asamblea elegirá al presidente. Y así se elegía al presidente, de ahí venimos. Y luego cuando había elecciones para asamblea legislativa, el ganador se lo llevaba todo también. Todo, naturalmente. Uh-huh. Es decir, vaya, con esos antecedentes constitucionales, nosotros deberíamos entrar dentro de poco tiempo al debate constitucional completo, a discutir, claro, ahí estoy diciendo mi querencia, viendo la realidad política, ¿es eso posible? No, hombre, las fuerzas políticas principales dicen, este me quiere hacer una emboscada, no podemos hacer eso. Roberto, en el caso de los partidos políticos, lo que hemos visto en esta campaña, no sé cuán atento has estado a ella. Muy poco. Pero, por favor, no me digas eso, por favor, un historiador y que muy poco atento a la campaña, pero bueno. Pero lo que hemos visto, trato de resumirlo, es esto. Candidatos reciclados, bueno, sí. Candidatos que ya estuvieron en algunos cargos de elección popular y que fracasaron y que están, sí, buscando de nuevo o reelección o volver a un cargo que ya tuvieron. Ofertas de campaña populistas o engañosas, y este tipo de cosas. A ver, si vos como historiador, aquí te voy a pedir que adelantes criterio, si vos como historiador tuvieras que escribir las características de esta campaña electoral y de este episodio electoral para que lo lean de aquí a 100 años, ¿qué escribirías? Pues sí, un debate de estrategas de mercado electoral, no un debate entre la ciudadanía informada y consciente sobre los problemas nacionales, pero vaya, es que no nos enconchemos, miremos el mundo. Hay un tipo que ganó la presidencia de la principal potencia del planeta haciendo barbaridades, cometiendo tropelías. ¿Qué nos querés decir entonces? Que tampoco nos situemos como que nosotros somos... O sea, trato de decir, nosotros debemos aspirar hacia la renovación política institucional.
pero debemos hacerla. Vaya, habrá quienes no querramos entrar a esa arena, ¿verdad?, de la lucha político-partidista, pero habrá otros que querramos entrar a la arena de la lucha político-intelectual, y ahí otros que querrán entrar a la lucha ciudadana. O sea, lo que estoy diciendo yo es, todos en nuestras áreas debemos entrar a la lucha por la renovación político-institucional. Pero, fíjate lo que voy a decir, a pesar de lo que mencioné antes. Creo que las redes sociales son para que un tipo con un coeficiente intelectual bajo logre la presidencia de una potencia, porque dice cosas maniqueas. Y este tipo de debates es de más allá de cosas maniqueas. En redes sociales tienden a decirse cosas maniqueas. ¿Estás hablando de una persona en particular en el caso de El Salvador? Estoy hablando del presidente de Estados Unidos en el uso de redes sociales. Ok. ¿Qué? Entonces digo una locura si pienso que estaba refiriéndote a alguien en El Salvador. No, podés también extenderlo a gente en el Salvador. En El Salvador yo... Dame un nombre, por favor, o danos un nombre. No, iba a las redes sociales. Okay. Lo usual en las redes sociales son debates con muy pocos contenidos. Según los estudiosos de la comunicación política, en las redes sociales tienden a ser dominadas por el lenguaje maniqueo, porque es el que más fácilmente se estructura entre el virtuoso y el deshonesto. Sí. Y estos debates de los que yo estoy hablando son de otro tipo, pues. Requieren... Vaya, ¿por qué yo acepto si digo que yo quiero el debate constitucional integral? De entrada te digo, mira, tal vez en 10 años, ¿verdad? Sí, Roberto, entonces, vaya, tratemos de redactar un tuit, digamos, muy bien, que recoja la visión de un historiador respecto de este momento de elecciones de El Salvador. ¿Cómo lo redactarías para que lo lean en 100 años y entiendan a qué estaba pasando? Una parte es, debemos prepararnos para la transformación, debemos educarnos para la renovación, debemos tener conocimientos para la renovación. Ahí en las tres ideas, o sea que ya no te dije uno, sino tres, fíjate, pero probablemente con la extensión que hizo Twitter ya pueden caber por lo menos dos en uno, y sí. Entonces es uno y medio. Eso te expresa cómo yo veo las cosas. Vale, tenemos una crisis... Estoy seguro de que me habrías dicho algo parecido en 1992. Preparémonos para la renovación. No, en 1992 yo me sentía que estábamos viviendo la renovación. Ajá. Te lo aseguro. Yo sentía que el país estaba viviendo un ingreso a la democracia, claro. Pero en términos prácticos, Roberto, es decir, lo que tiene que ver con el día a día, con la cotidianidad de la gente sigue viviendo una guerra. Yo sé que vos concluís que lo que vive este país en cuanto al problema de pandillas y la actitud del Estado de cómo atender ese problema y la migración es una guerra de estas, sí. Que ahí estamos señalando, que los académicos dicen esto, institucionalidad estatal, la guerra de pandillas y la migración son, sí, tres problemas que nos exigen el cambio. Pero ese es mi punto, Roberto, es decir, cómo nos salimos del ámbito teórico para aterrizar esta discusión en las preocupaciones cotidianas de la gente. Pero es que las preocupaciones de las cotidianas de la gente pasan por esto, Saúl. Es decir, las preocupaciones cotidianas de la gente no las podremos abordar viéndonos a los ojos. Ok, ¿cómo se expresaría entonces esta renovación que vos avizorás en la vida cotidiana de la gente? Fíjate que es asombroso cómo yo trato de responderte de inmediato. De mi gusto fuera poniendo cursos intensivos de historia sobre el pasado reciente de El Salvador, uh-huh, de manera que pudiéramos vernos a la cara todos y decir, mira, si tu partido tiene un fundador que hizo barbaridades, pero en este momento
26 años después de los acuerdos de paz, no es que acepte eso, no, que no acepta la acusación, es decir, no es el hecho, no, la acusación es perversa, es decir, ese es nuestro país. Y a pesar de eso, me temo que algunas personas que están viendo esta entrevista crean que vos nos estás diciendo conformémonos con lo que tenemos, es decir, estamos mucho mejor que, en absoluto, que hace 25 años. Probablemente uno de los problemas más complejos nuestros es el de la cultura cívica. Probablemente uno de los errores graves fue el de la amnistía, porque nos evitó vernos de verdad a la cara y de frente, pero sin salir dos minutos después, no, el mío es menos malo que el tuyo, ¿verdad? O es más ladrón el tuyo. Sí. Roberto, si la situación es tan apremiante para la gente, eso creo que es incontrovertible, ¿qué le pasa a la gente? Es decir, la gente en realidad parece muy apática, casi indolente respecto de lo que le pasa a ella misma. Y a diferencia de Guatemala, por ejemplo, donde recientemente hemos visto a la gente volcarse hacia las calles, aquí la gente, a mí me parece que a lo sumo lo que hace es volcarse a las redes sociales. Sí. Pero ¿qué le pasa a la gente? Yo no creo que la gente esté inactiva. Fiel. Vos, como historiador, de seguro que podrás contarnos algo para entender mejor esto o para tratar de respondernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa a los salvadoreños? Yo creo que lo que ocurre, uno de los factores centrales, es que nuestra juventud está comprometida en problemáticas como las pandillas, el control de territorio. Ahí tenemos un segmento importante de nuestra juventud, otro segmento importante de la juventud comprometida en la migración, y entonces nos va quedando una minoría que es la que tiene sin interés. Sin masa crítica, entonces. Es uno de los problemas. Es decir, por un lado tenemos que estar resolviendo cómo no nos matan hoy, por ejemplo. Esa es la impresión que tenemos. Si tenemos empleo para generar comida para nuestros hijos mañana. No pudo ser mejor esta idea de como tú la has expresado. Yo en varias ocasiones en eventos político-intelectuales he sostenido, es cansino y aburrido ese liderazgo político mediocre, no sé qué. No, momento. ¿Y el liderazgo intelectual qué onda? Ahora, sí, eso podría explicar por qué la gente aparentemente no quiere ir a la calle. ¿Y qué pasó en Guatemala? Porque en Guatemala sí, a pesar de que los problemas en materia de seguridad, de pobreza de Guatemala, son comparables con los de El Salvador. Sí, son fenómenos distintos. En términos gubernamentales, yo siento que ahí está un poco con mayores dificultades la problemática de lo que tenemos acá. Sí, allá no existe esos aparatos partidarios para bien o para mal como existen, o sea, acá. Vos decís que en términos de lo que la gente podría ver como su torturador o su victimario, los partidos políticos, los políticos, los gobernantes, allá son algo más evidentemente sí, corrompidos, como lo han puesto en evidencia las investigaciones de CICIG, por ejemplo. Pero además sin el carácter de permanencia histórica que tienen acá. Sí. Aquí, para mí, Saúl, y todos los que nos ven, lo que estoy tratando de expresar yo es que debemos comprometernos con las iniciativas de renovación y de transformación, pero asumiendo que eso requiere apertrecharnos de conocimiento y de disposición al diálogo y de disposición de lucha por esas cosas en un país en donde vivimos un tipo de guerra, pero que en 1940 teníamos 22 homicidios por 100.000 habitantes según investigaciones recientes, ¿no? Sí, Roberto, déjame volver a la segunda pregunta que te hice, que tenía que ver con qué otros momentos de la vida de El Salvador es comparable la encrucijada en que se encuentra ahora mismo este país. La historia que nos dice, Roberto, no sé si por el ejemplo que se pueda citar de El Salvador o por otras cosas que se han visto en Latinoamérica o en la región centroamericana, crisis como estas, ¿cómo terminan resolviéndose? A lo mejor podemos pensar en la crisis de 1979, cuando el golpe de Estado de los 70, cuando el golpe que
opinó con el golpe de Estado de octubre de 1979 y luego se desató la guerra civil. O podríamos pensar en el episodio de 1932. Uh-huh. Es decir, uh-huh. ¿Y qué pasa cuando El Salvador llega a este tipo de momentos? Uh-huh. Esta crisis, ¿qué posibilidades de salida tiene? ¿Solo un estallido más violento que el que ya tenemos? Uh-huh. ¿O una crisis como la de Grecia en el ámbito fiscal, por ejemplo, que de repente el gobierno diga, bueno, señores, no puedo pagar. Ya no puedo funcionar? Sí. Sí. Yo siento que justo esa pregunta es el tipo de problemáticas que debemos encarar. Y yo podría decirte dos, tres intentos de respuesta, pero me sentiría insatisfecho. Creo que es el tipo de cosas que nos deben pensar. En la primera parte, lo que yo expresaba es, hoy tenemos un factor que nunca existió antes. Hoy tenemos régimen constitucional democrático, como parte del cual tenemos unos espacios de libertad que ni en sueños existieron hace tres décadas. Sí, estamos hablando de poco tiempo, poco tiempo en términos de historia de una sociedad, son pestañazos, pues, tres décadas, ¿verdad? Claro, para nuestras generaciones son problemas acuciantes de hoy, pero yo digo, si cuando no teníamos libertad para el debate intelectual logramos salida, ¿cómo que hoy que tenemos espacios para el ejercicio intelectual libre, autocrítico y crítico, no vamos a encontrar salida? Claro, no es que pueda haber un estallido, es que tenemos un estallido de violencia entre nosotros que creo que nos coarta y nos distorsiona nuestros espacios. Pero mi pregunta es si eso puede todavía agravarse y que nosotros aquí sí, no claro estamos que platicando, puede sino quedándonos de golpes. Yo creo que ese es el tipo de coexistencias que se dan ahorita. Aquella violencia puede agravarse, claro que puede agravarse. Y hasta ahora lo que hemos visto es un escalamiento. Si hace 15 años el uso de arma larga en esos enfrentamientos era poco usual. Hoy es muy usual. Lo que creo yo que tenemos un tiempo entre los resultados de las elecciones legislativas y la elección presidencial, tenemos un tiempo que podría resultar muy productivo para este tipo de debate. Yo tengo esa confianza y de hecho estoy participando en esfuerzos que plasmen iniciativas de esa naturaleza. Roberto, pero igual, a pesar de todos estos avances que vos mencionaste, el país está muy mal. ¿De quién es la culpa, Roberto? Pero es que no sé si está muy mal, Saúl. Va, te lo planteo. Roberto. Vos como periodista, decime una cosa. En este momento hay 4 millonarios aspirando a la presidencia de la República. 4 millonarios están aspirando a la presidencia de la República. Y algunos no son millonarios de un siglo. Son millonarios recientes. ¿Por qué están aspirando a la presidencia? Vos sos el entrevistado, Roberto, por favor. pero que te responda vos a esa pregunta. A mí me gustaría oír tu inteligencia abordando esta problemática. Lo que trato de Roberto, decir... Roberto, no sos la ya es tu responsabilidad de ilustrarnos. No. ¿Vos qué te respondés cuando te preguntas eso? Yo... No es que esté eludiendo responsabilidad, es que estoy señalando el tipo de problemáticas que estamos viviendo y la necesidad que tenemos de abordarlas, pero tratando de encontrar soluciones, no de insultar al otro. Pero yo quiero agradecerte que hayas introducido esa pregunta, porque sí creo que es valiosa. Es decir, ¿qué significa que los millonarios hayan decidido esto? Bueno, se me apartan políticos profesionales que hoy entro yo. ¿Qué significa? Fíjate que lo decía de inmediato, Saúl, a lo que tú planteaste. Tan mal las cosas. No sé si porque estén tan mal lo hacen. No sé. No sé si están perdiendo. Yo creo que no están en peligro sus empresas y su ritmo de acumulación. Yo creo que lo que nos señala es esa particularidad que estamos viviendo en las instituciones, esfuerzos de renovación y luchas por statu quo. Pero en este caso en particular significa una cosa,
por primera vez en lista, nunca habían estado, nunca probablemente hubo grupos empresariales con tanta acumulación de activos. Ojo lo que estoy diciendo, nunca en la historia, ni siquiera en términos relativos, hubo tanta acumulación de activos en grupos empresariales. Entonces, pero nunca estuvieron tan lejos del poder, entonces, del poder político. Entonces, ¿vos crees que para el bien de sus intereses, de los de estos millonarios, ellos lo que vieron es que no, mejor me meto yo en este momento porque creo que puedo ser más útil yo en función de mis intereses, sí, que los administradores del partido, sí, político al que yo he estado financiando o que creo que representa mis ideas? Pero también en aprovechamiento de circunstancias históricas bien específicas. Trump se lanza porque él dice, yo puedo ser mejor representante que estos representantes inútiles que no, que no resuelven. Y lo hemos visto con todo el conflicto de intereses que ahora se están desvelando, ¿verdad? Sí. O sea, creo yo que estamos viviendo un momento de tránsito. Estamos saliendo de aquel mundo de posguerra, estamos transitando a otra etapa de nuestra historia, con tres grandes problemas. El institucional estatal, que se concentra en el fiscal, el de la guerra de pandillas, que distorsiona totalmente nuestra vida social, y el de la migración. Roberto, me van quedando algunos minutos ya solo para dos preguntas. Una de estas es la que quería plantearte cuando hicimos ese desvío hacia tu pregunta. Ajá. Yo te preguntaba, ¿pero de quién es la culpa de nuestro marco legal esencialmente, de que estemos como estamos y de que después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz no hayamos llegado a un estadio más feliz, digamos, como país? ¿De los ciudadanos, del marco legal o de las personas que eventualmente llegaron a los puestos claves de gobierno y lo administraron más en función de otros intereses que los del interés público? Yo no señalaría una entidad, un grupo en particular. Vaya, y allí, como dije antes, yo comenzaría señalando nuestra producción político-intelectual, en primer lugar. ¿Cuál? Eso tiene que ver posiblemente con nuestra educación, con el sistema educativo. Más, sí, pero más que eso, con nuestra producción de conocimiento sobre la problema. ¿Cuál es el sector productivo que al país le puede ofrecer acortar el déficit comercial? ¿Cuál es? Es cierto que el maíz aumentó su producción, pero bajó su precio. Sí, en términos productivos, nuestra problemática es seria. ¿Y cómo vamos a reducir el déficit fiscal si cada año tenemos déficit de presupuesto? Pero entonces estás apuntando al poder formal y al poder fáctico también. Al poder formal y al poder fáctico. Y a la necesidad de un ambiente que estos resultados electorales del domingo y lo dentro de un año generen condiciones favorables para un ambiente que permita abordar de frente y con potencialidades de salida estas situaciones conflictivas. Roberto, yo quiero terminar solo con esto, a lo mejor sirva para recapitulación, dado que parece que vos sos un fan del optimismo. entonces no, sí, lo pienso así. A ver, entonces, ¿crees que no hay razones para actitudes catastrofistas? Para actitudes catastrofistas no, pero para actitudes que adviertan de los peligros, sí. O sea, tú dijiste... Explícanos eso, por favor. Tú dijiste que yo he participado de planteamientos que señalan estamos en una situación crucial. Esto quiere decir una situación en que se cruzan caminos. La guerra de pandillas puede ser peor. Sí. El déficit fiscal puede ser peor. Y podemos seguir reciclándonos. Bueno, pero está la otra opción. Y en la otra opción tenemos factores nuevos, como el régimen constitucional, como el espacio de libertad. Entonces, ¿de qué va a depender la ruta que tomemos? De los resultados electorales, pero también de cómo logremos encontrar la incidencia, los grupos políticos intelectuales, los grupos ciudadanos
en esos aspectos. Y ahí, fíjate, yo tiendo a ser pesimista. Si nosotros tenemos un mundo político intelectual muy permeado por la desidia, el poco aprecio por la realidad salvadoreña, las pandillas son nuestro problema principal. Decime el centro de estudios, el programa de estudios al que pueda ir yo, ya de aquí saliendo, a buscar lo más actualizado sobre pandillas. Entiendo que José Miguel Cruz es el último que, y eso fue hace 2 años. Sí, ese es mi punto de partida que creo que debemos tratar de superar. Y yo de mi lado voy a terminar diciendo, espacios como estos, Saúl, en eventos como el que estamos viviendo, pues son muy necesarios, muy importantes, y por eso te felicito, felicito a Factum, a los compañeros que están aquí trabajando atrás de las luces y a quienes nos están siguiendo, que ojalá que les haya despertado algún interés el diálogo. Parece que sí, se nos están extinguiendo los minutos, pero hay un comentario que quiero leer. Carmen Molina Tamacas dice, el sistema productivo es una calamidad. Y ahí está tirado el puerto de la Unión, lo menciona como ejemplo. Ese es un caso emblemático. Es una vergüenza que dos gobiernos de izquierda no hayan podido echarlo a andar, evidentemente después de un primer gobierno de derecha, el de Antonio Saca, que es una vergüenza. Es excelente lo que plantea Carmen, le mando saludos a Carmen. Es una vergüenza para el país que no hayamos resuelto el problema del puerto de la Unión. Pero para el país no señala con precisión responsabilidades. Sí, es más responsable quienes hemos tenido responsabilidades en ese proceso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ahí señala la dimensión de la problemática. Sí. ¿Cómo? Para mí ese es un proyecto de laboratorio. Estudiar el puerto de la Unión significa estudiar nuestras limitaciones, nuestras carencias, cómo es posible que un país como El Salvador tenga 200 millones de dólares ahí puestos como un islote de primer mundo en medio del tercer mundo. Sí. Roberto, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, te agradezco. Un gran gusto. No, gracias a vos por atender Azotea Electoral, este otro episodio de Azotea Electoral, el espacio de revista Factum, previo a las elecciones de alcaldes y diputados de este domingo. Quiero invitarlos para que estén pendientes de la Azotea Electoral de mañana, a la misma hora, a las 6:00 p.m. Mañana la invitada, la entrevistada será Janet Aguilar, la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Posiblemente no seré yo el entrevistador invitado, pero por favor estén atentos a este programa de mañana. Buenas noches. Buenas noches.